¡Hey! ¿Qué pasa, mis homies, mis niggas? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y el día de hoy estoy emocionado, niggas, porque hemos alcanzado los 15,000 suscriptores. ¡Fuck that shit! Todo gracias a ustedes. Gracias a ustedes he llegado a 15,000 suscriptores y es algo que me encanta, negros, me encanta. Así que muchas gracias por todo el apoyo, en serio. Últimamente en todos los videos de GTA 5, de GTA Online, me han dado un apoyo que digo, wow, estos son mis negros verdaderos. Así que muchas gracias por en tan poco tiempo ayudarme a conseguir los 15,000 suscriptores que tanto anhelaba. Ahora vamos por esos 20,000, vamos por esos pinches 20,000 negros. ¿Cómo no? Vamos a representar a México en GTA. Pero bueno, el día de hoy me voy a callar y les voy a mostrar un glitch asquerosísimo, en serio, asquerosísimo. Como pueden ver, aquí estoy en el Bugatti y me meto a Grand Theft Auto Online. En el menú de GTA Online hay una opción que se llama lugar de reaparición. Ese lugar de reaparición le vamos a poner donde dice última ubicación. Ojo, dentro del Bugatti lo vamos a estacionar. Estacionenlo donde yo lo estaciono. Yo les recomiendo que hagan lo que yo hago. Le ponen última ubicación, se salen y luego se salen de GTA Online, como lo hacen desde el menú otra vez de GTA, GTA Online, abandonar GTA Online. Esto se hace para que no haya problemas de que se me borró mi personaje o de que no me sirve. Es muy importante que hagan todo lo que hago, negros. Así que miren, una vez que regresen, van a estar con su mono, el que tengan, luego le ponen start, se van a tienda Xbox Live, van a ir a donde dice partida, y en partida van a iniciar una nueva partida. Esto es lo importante del glitch. Una vez que le den nueva partida, le dará esto de que si quieren guardar y la mamada, le ponemos que sí. Esto es muy fácil. Si no hacen esto, es muy probable que no les salga. No lo pueden hacer, pero yo les recomiendo que hagan todo lo que voy a hacer en este video, porque en serio es súper, súper asqueroso este glitch, negros. En 15 minutos hacen 5 millones. Con eso les digo. Ahora, luego que aparezca la cinemática, luego le pitan start. Esa es la parte más importante. Le pican start, se van a ir a GTA Online y le van a poner a jugar en GTA Online en sesión por invitación. Esto es lo más importante. Con que hagan esto, ya prácticamente tienen el 80% hecho. O escuchen, luego que empiece la cinemática, le damos start, nos vamos a GTA Online y sesión por invitación. Traten de estar desconectados o algo para que nadie se una, porque luego hay veces que le ponemos en invitación y se unen los negros, no sé cómo. Una vez que ya hemos hecho todo esto perfectamente, van a ver que vamos a aparecer aquí en el Bugatti. Ojo, podemos aparecer aquí en el Bugatti adentro, podemos aparecer afuera del Bugatti, no importa muy bien, pero con que estemos al lado del coche o por el coche es lo más importante. Ahora lo único que tenemos que hacer es estacionar nuestro coche, el Bugatti. Yo recomiendo mucho que lo hagan con el Bugatti, ya que es el que más dinero da con las modificaciones y todo eso. También les recomiendo que metan, acuérdense, todas las modificaciones necesarias. Por ejemplo, el claxon da mucho dinero, ese de 25,000, que es un sonido horrible. Compren el claxon, recuerden que compren todo lo que da más dinero. Entre más dinero tenga su Bugatti, mejor. Compren el claxon, los neumáticos antibalas, es lo que da más dinero. Luego vamos a agarrar cualquier coche, no importa cualquier coche, agarren cualquier coche que quieran, lo van a meter. Si les dice que lo quieren reparar, lo reparan y lo venden. Y ojo, aquí está otra cosa muy importante: en vez de vender el vehículo, cuando aparezca esta leyenda de seguro que quieres vender el vehículo, no le damos a aceptar. Cuando se aparezca eso, le damos start, nos vamos a GTA Online y nos vamos a la tienda de Xbox Games y hacemos casi lo mismo que estamos haciendo con el glitch de la moto. Una vez que entremos a donde está la tienda esta y la tarjeta, simplemente vamos a salir y es cuando viene la parte del glitch. Recuerda, no le den en confirmar la compra, ya que si confirman la compra lo habrán hecho mal y van a tener que empezar a hacer todo otra vez y otra vez. Puede que a la primera no le salga. Como pueden ver, aquí no me salió a mí a la primera, es por eso que lo dejé. A la segunda me sale, a otros amigos le sale a la tercera, pero bueno, le ponemos vender vehículo y la leyenda, como pueden ver ahí, yo no le doy confirmar, simplemente le damos start, LB. Para los que están en PlayStation es prácticamente igual, nada más que en vez de LB es R1 y todo, o sea, cambien el pinche la Y por el triángulo, los botones. Entonces, una vez que estemos aquí en la de esta cosa, le vamos a dar este B o círculo para los que están en PlayStation. No sé si es cuadrado, creo que es círculo. Y nos va a cargar esto. Así que vamos a esperar a que reaparezcamos. Y como pueden ver aquí ya, aquí una vez que hayan aparecido donde dejaron el Bugatti, que estén adentro, ya tienen el glitch hecho y ya empiecen a orgasmearse, negros, porque ya conseguirán el mayor dinero que van a ver. Como pueden ver aquí por mi vehículo me están dando 192,000 de dinero. Lo venden y hacemos lo mismo que la moto. Luego que le demos, ahora sí ya confirmamos la compra, obviamente, ya este es como el glitch de la moto. Confirmamos la compra, le damos LB, tienda de Xbox Live, nos metemos a la de esta madre de tarjetas de crédito, que se joda Rockstar por hacernos esperar el primer día de octubre, por eso salen estos glitches. Y como pueden ver, tendremos dos, bueno, aquí me dan
192 mil de dinero, que es increíblemente estúpida la cantidad que podemos conseguir haciendo este glitch. Al final del video, negros, les voy a mostrar cuánto dinero hice en unos 10 minutos. No puedo poner mucho, pero mucho tiempo, porque sería muy pesado el video. Así que están viendo esto en cámara rápida. Al final del video van a ver cuánto hice en 10 minutos y ustedes díganme si lo quieren intentar. Si no pueden, pongan en los comentarios, ya que si yo no les llego a contestar por algo, muy probablemente la mayoría de mis suscriptores ayudan a los demás. Siempre he visto que les ayudan o dicen cómo hacerlo y todo eso. Si tienen algún problema, que en serio sea muy, que digan, no, es que no me sale, yo les responderé, les trataré de ayudar. Y de nuevo, muchas, muchas gracias por ayudarme a llegar a los 15 mil suscriptores. Es increíble el apoyo, increíble. Espero que se sigan suscribiendo, porque yo voy a seguir subiendo las mejores guías y todo para ustedes, todos mis nicas de México, de toda Latinoamericana, Colombia, España, no sé dónde me vean, los amo. Así que gracias por suscribirse. Recuerden dejen su like, es muy importante. El like ayuda mucho al canal para seguir subiendo. Suscríbanse, pasen a toda su bandera, a su abuelita, a su tía, a su perro, a los que quieran, para que los vean más. Yo soy Talent, espero que les haya gustado el video, que les haya servido esta guía. Y nos vemos en el siguiente video, nicas. I tell her, knock down, pop that pussy for a real nigga. I already know that life is deep, but I still dig her. Niggas is jealous, but really I could care less. I'm in Hell's Kitchen with an apron and a hairnet. Devil on my shoulders, the Lord is my witness.